Buenos días, familia. ¿Cómo están? ¿Cómo se amanece el día de hoy? Bienvenidos sean a este su canal. Un placer para mí estar aquí hoy nuevamente con ustedes. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte para que pertenezcas a la familia Guzmán. Y bueno, nada, lo primero que voy a hacer es prepararme un cafecito que mi amiga Eloísa me estuvo mandando, que ella sabe que amo este tipo de café. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, familia, aquí tengo mi cafecito. Estuve compartiendo con mi cuñada, con mi cuñado, con mi esposo, porque se nos acabó el café. Y entonces, bueno, nosotros estamos acostumbrados en las mañanas tempranito tomar el café, es como el desayuno principal de nosotros. Entonces ya compartí de mi jarrita, compartí con cada uno de ellos. Ahora lo que voy a hacer, aunque haya bastante calor, no importa, disfrutar de este cafecito. Bueno, familia, hoy en el día de hoy tengo que arreglar la lenita. Pero bueno, no hay corriente, la luz viene a las 2 de la tarde y entonces ya me complico con la cocina. Lo que voy a hacer es llamarlas ahora para adelantarle el procedimiento, pegándoselas, rellenándoselas. Y ya después, cuando venga la corriente, lo que hago es rebajarle, darle la terminación y ponerle tocoa y tal. Y bueno, nada, eso es lo que tengo planificado. También quiero hacer una limpieza en el baño. Quiero hacer varias cositas en el día de hoy. Tengo que ir a una reunión de padres a las 4 de la tarde. Hoy mi día va a ser bastante, pero bastante complicado. Otra cosa que hay que hacer hoy, que no sé si la pipa viene hoy, tenemos que recoger agua para tomar y cocinar. Ustedes saben que yo se lo he dicho en varios videos, que hay una contaminación horrible con el agua. Viene con aguas a pañales, entonces hay que esperar la pipa también porque no tenemos agua. ¿Cómo sigue Michelle Soika? Mejor, un poco mejor. Por lo menos me ha dado más fiebre. Ya está estable. Estable. Pero cuando pase del control, que le dé resultado a los análisis. El sonido ya le dio bien y la apertura también le dio bien. ¿Y por fin qué era? Puro coach. Ellos pusieron dengue. Todo eso, pues, él es el que tiene dengue. Porque son los mismos síntomas. Pero es oropouche. Es oropouche, pero es el derivado de dengue. Ahora mismo a lo mejor que hay que para comer es fruta. Sí. Es lo que más te refresca. No, David. Me acabo de comer estas fruticas, familia, muy ricas en la mañana, ya que hace mucho calor y la fruta como que te refresca. Quiero que ustedes me acompañen en este día. Me encuentro recogiendo mi puesto de trabajo. El día de ayer lo estuve arreglando uñas y al final no recogí la mesita porque me entretuve haciendo otras cosas en la casa. Tengo una maquinita que la entrada es con puerto USB que uno de ustedes me mandó gracias a Meche. Me acordé que le puedo poner un cargador portátil y así puedo adelantar lo que es las uñas y no atrasarme en el día de hoy. Esta es mi agendita de trabajo, ahí yo veo quién me toca arreglar. Luego estuvo comprando pan para la familia y aquí en ese mismo momento llegó la pipa y bueno, nada, me puse a cargar agua. Como ustedes pueden ver ahí, estaba ayudando muchísimo a mi suegro, mi vecino también me estuvo ayudando. Esta es la lucha diaria del cubano de a pie, familia. Bueno, llegando a la pipa, en ese momento llegaba Lernita que me ayudó a la hora de grabar
Y bueno, nada, le estuve haciendo sus uñitas. Este fue el resultado. A ambas le encantaron. También está grabando para su canal. Así que te voy a dejar el canal de ella por aquí para que te pases por su canal y veas el blog que está haciendo. Ya me tuve que cambiar de short porque se me empapó de agua. Y bueno, ya me puse a hacer los quehaceres de la casa, familia. Yo les digo, ustedes me ven que voy a diferentes lugares y es porque también yo siempre ahorro un poquitico para poder ir a lugares económicos, claro, y poderles mostrar en mis videos otras cosas y no siempre lo mismo de la rutina de la casa. Quería decirles eso para que ustedes supieran. Y bueno, nada, aquí les estoy mostrando el antes del baño y ahora le toca el después. Voy a ponerme a organizar lo que es el baño. Ya les cambio la cortina, la alfombra de piso, que gracias a mi amiga Eloísa, que me estuvo mandando esta cortina bella que amo junto con la alfombrita de los pies de mi gatico. Y bueno, nada, aquí le estoy cambiando la toallita y ya me pongo a limpiar lo que es todo lo demás. Familia, estos vasitos que ustedes ven donde guardo mis brochas, estos vasitos son de vela. Sí, aquí venían las velas, lo que se gastaron, y entonces lo que hice fue recuperar los vasitos que me han servido de mucho. Miren qué bien queda ahí. La limpieza es muy importante y también refresca muchísimo para que el hogar se mantenga organizado y limpio. Y bueno, familia, este es el resultado. Déjenme en los comentarios qué tal les parece la limpieza que estuve haciendo. Y bueno, nada, aquí le voy a mostrar ahora a mi gatito, que miren cómo le gusta el juego. Se encuentra detrás de la cortina, miren para allá. Me encantan. En el día de hoy he adelantado muchísimo, me he motorizado ya que tengo la reunión de padres a las 4 de la tarde. Me queda 1 hora y media. Lo que voy a hacer es algo rápido y algo bien sencillo. El menú de hoy va a ser arroz amarillo con pedacitos de pollo, de platanito frito, habichuelas y tomate. Ese va a ser el menú del día de hoy. Así que nada, voy a dejar la molita, voy a continuar con las labores domésticas de la casa. Me puse esta blusita porque la Lernita vino y yo le había dicho a ustedes que le iba a hacer las uñas a Lernita, pero Lernita está grabando para su canal un video de un día conmigo. Por aquí te voy a estar dejando el canal de Lernita, el canal de Jenny, el canal de Hani, tú sabes. Ya el arroz está hecho, nada más falta hacer rapidito la ensaladita. El pollito se hace rápido porque es una carnita bien suavecita y se hace súper rápido. Y ya casi estoy terminando la cocina. Entonces nada, quédate y disfruta este video. Bueno, familia, así me quedó una espumaderita de arroz, pollito, habichuela y tomate. Bueno, tuve que dejar de hacer un poco las cosas ahí en la casa, cambiarme y voy camino a la escuela de Fabián, que hoy tenemos reunión de padres bajo este sol.
abrasador que hace un calor horrible. En el día de hoy hubo un atentado en la escuela, no sé, unos niños estuvieron fajándose, no le dieron salida y lo sentaron un poco tarde porque al final yo estuve llegando a la escuela para averiguar porque él no almuerza en la escuela y estaba preocupada y al final le dieron salida. Y bueno, nada, vamos en camino hacia la escuela. Después que salga de la reunión ya les estaré contando qué fue lo que me dijeron. Entonces quédate en este día conmigo y como siempre te digo, acompáñame. Estoy subiendo una peraloma que me tiene. Miren esta familia, me tiene sofocada, pero bueno, el gimnasio me tiene súper activa, así que ya estoy casi en la punta de la loma. Miren esto. Buena loma. Miren, todo eso lo acabo de subir. Estuve subiendo todo esta loma hasta aquí y estoy en la punta. Un poquito de agitación, pero bueno, nada importante, estoy activa. Es increíble, familia, cómo pude subir esa loma. A ver, un poquito agitadita, pero no como antes. Antes yo subía esa loma así que no podía. Y verdaderamente que subí esa loma muy bueno por los ejercicios que estoy haciendo y tal. La dieta, ya hablaremos de eso en otro momento. Pero bueno, nada, vamos a continuar que tenemos que llegar temprano a la escuela, a la reunión. 2000 years later. Familia, sé que el cambio es un poco brusco, ya es de noche. Le voy a estar mostrando un poquito mi barrio de noche. Vamos a la esquina de Teja a comprar un yogur para mi suegra y un azúcar para hacerle jugo que no tenemos en casa. Y bueno, nada, quería mostrarle un poquito del barrio de noche. La reunión me fue bien, Fabi, gracias a Dios, estaba muy bien en las materias. Y bueno, hasta ahora, con respecto a él, todo está bastante bien en la escuela. Bueno, familia, ya llegamos a la casa. Este fue el azúcar que estuve comprando. Me costó 600 pesos, moneda nacional. Por aquí lo voy a estar dejando en cambio. Y bueno, hice los jugos y también, miren, hice duro frío. Hace mucho calor, como ya les he comentado en todo el transcurso del video. Y qué mejor para refrescar que un duro frío cubano de mango. Y bueno, vamos a esperar hasta el otro día, que será en cuestiones rápidas, para que ustedes vean el resultado final. Y bueno, familia, este es el resultado del duro frío. Espero que este video les haya gustado. Y si fue así, déjamelo en los comentarios. Nos vemos mañana en un nuevo video. Bye.